Them people came here yesterday. Them people make love in the parks or in their bedrooms in the dark. Who knows what agreements they have? Them people wipe their windows wrong. Them people need to put some curtains on. Them people have the wrong scars. Them people shadows overlapped ours. Them people do not belong to our nail in the ground. Thank you.
horror, horror. Them people are scattered all around. Sheila, fukten, Sheila, just det, sänker, brösten, drar in, luften, bälten, lukten, mörkret, hösten, hunger, törsten, skissa. Det här musik och stå och spana över jorden till. Kolla noga, var försiktig, bara ta din tid. Ta din tid till att leka och vara kreativ. Nära vänner, mera kärlek, ger oss mera liv. Minnena som jag har kvar från de åren går i gul som ljuset från belysningen vid spåren. Håret reser sig på mig när jag tänker på det. Låt mig berätta story. Tillsammans och i samråd, sammansvetsade från skogården till barngård. Som vi kallar jag då, för vi var hardcore. Prövade som vuxna, vi var bara barn då. Tillsammans och i samråd, tingsrätten sammanträdde, hade ingen chans då. Dumda på föran, det kan du ge dig fan på. Måste vara steget före dem som vi sprang från. Sen kväll eller tidigt på morgonen, hoppar vi ner från perrongen. Vilken gång i ordningen går morsan igång igen. Så jag måste börja skissa upp målningen. Stå på en back för att nå på tåget. Finns ingen tid för någon män eller om ikväll. Tommy, ge mig en blick som säger kom igen. Nu väcker adrenalinet kroppen snart. Måla, lyssna, måla, stå på start. Lever i gränslandet mellan brott och lag. På tröskeln mellan natt och dag. Tillsammans och i samråd, sammansvetsade från skogården till barngård. Som vi kallar jag då, för vi var hardcore. Prövade som vuxna, vi var bara barn då. Tillsammans och i samråd, tingsrätten sammanträdde, hade ingen chans då. Dumda på föran, det kan du ge dig fan på. Måste vara steget före dem som vi sprang från. När vi hoppar över taggtrån, snutar efter oss som om vi gjort ett bankrån. Sinne för proportioner har de någonsin haft. Någon skulle inte tro det, vi fick vara där över svartån. Dumpa burkarna så undan upp till kallspår. Ville måla tuben, pendeln eller snabbtåg. Gods eller nattåg. Tog sista avgången till Eskilstuna eller Laxå. Och packa med en bullsax så. Kila, fukten, kila, just det. Sänker brösten, drar in luften, bälten, lukten, mörkret, hösten, hungern, törsten, skissa. L'histoire du peuple guadeloupéen, c'est l'histoire d'un individu, d'un peuple qui cherche à sortir de la domination. Être noir, c'est hurler à la mort que l'on veut vivre, vivre comme les autres. Ce que notre mélanine gêne parce qu'elle écrit l'histoire depuis les battements du Nil. Le problème que vous me posez, c'est l'équation suivante. Est-ce que vous êtes suffisamment riche pour exister? Alors si vous n'êtes pas suffisamment riche pour exister, soyez des animaux, soyez des esclaves. Mais je dis non. L'équation est, au départ, l'équation est vicieuse. Elle est non seulement viciée, mais elle est encore vicieuse. Et elle parle d'un sentiment, d'une volonté de déshumaniser l'homme. Alors je dis, il n'est pas besoin d'avoir pour être. L'être prime l'avoir. Et c'est l'être qu'il faut mettre en avant. L'avoir doit être un corollaire de l'être, et non pas l'inverse. Être noir, c'est devoir se battre pour et parfois contre ce qu'on aime. Je crois que nous oublions trop. Il faut commencer à se battre au départ chez nous. Il faut dire et bien répéter que ce qui compte d'abord,
c'est le regard de nous-mêmes sur nous-mêmes. Et que, en deuxième lieu, s'il le faut, peut-être le regard de la République est important, s'il le faut. Mm-hmm. Mais d'abord, nous-mêmes, une sorte de foi intérieure, de décision de devenir et de faire des choses importantes pour nous et pour ceux qui en ont besoin. C'est quand nous aurons peut-être essayé de résoudre les problèmes chez nous que nous pourrons penser à les résoudre ailleurs. Donc le premier combat, et vous serez tous d'accord avec moi, c'est chez nous. Queen, that's right. Être noir, c'est être entouré. Sacrifice, souffrance pour s'occuper de sa famille. On a toujours l'espoir, on est là, on parle et tout. Mais peut-être tôt ou tard, un d'autre nous viendra sur le bloc, viendra nous checker, nous dire « Oh, on trouve un travail, j'ai trouvé un travail. » On sera content pour lui. Et au contraire, lui, à son tour, il nous mettra bien, il fera en sorte que voilà, tout va bien. Puisque c'est comme ça, la Guadeloupe, c'est une grande famille. Et donc voilà. Être noir, c'est des barbelés dans la tête. C'est revendiquer l'Afrique, qu'on soit d'Antanarivo ou de Basse-Terre. Je crois que, vous savez, il y a cette dialectique presque du maître et de l'esclave, et quand on est tombé si bas, on ne peut pas ne pas regagner les sommets. That's true. C'est presque la théorie de la conscience malheureuse. Nous sommes faits, n'est-ce pas? Il y a tellement de faits négatifs que nous avons accumulés depuis la chute, que maintenant, un nouveau départ se prépare et on a peur de ce nouveau départ. Parce que nous sommes les seuls qui soient objectivement motivés aujourd'hui pour repartir du bon pied. Par conséquent, je crois que l'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire. Être noir, c'est piétiner son existence pour améliorer celle des autres. J'en veux pour exemple Feu Fela et bien d'autres. Brother Speak is the story of the Brown family. Yeah, that's right. Las personas afrontan sus vidas sin prestar atención a las fuerzas que se encuentran a su alrededor. El sufrimiento, la derrota, y hasta la muerte misma son vicisitudes inconexas a los pies de la fortuna. La mayoría de las personas piensan así, que son libres y que el destino, si lo hubiese, es impreciso, al igual que incierto. Pero el destino existe. Por el contrario, es algo concreto y despiadado. Y lo sé. Porque para algunas personas, su destino soy yo.
transmission team at Sector Control. Interrumpimos la transmisión para informarle al público que se ha encontrado la cura contra el COVID-19. A partir de este momento se levanta la cuarentena y todo vuelve a la normalidad. El pueblo está celebrando en las calles y pronto todos saldremos a hacer lo mismo. This was what I was meant to do, be a professional dancer. As a woman, once you hit 40, you are not viable anymore. I was not finding those opportunities in the world I had known for so long. My homosexuality was still an issue. My race was still an issue. And I was just like, wow, well then where can we be free? Let's welcome Abdiel, Jacob, and Christine. It's been a dream of ours to compete in the ballroom circuit. We understand that men lead and women follow. So for us, our goal is to break that barrier. In 2020, our aspiration is that our message of connecting and being authentic and being unafraid, that will inspire more people. It shouldn't be the male is a leader and the female is the follow. It's lead follow. I mean, it doesn't matter. He was dancing in heels. Sorry, I was like a dude in heels. And she's like, no. He's not only leading in heels, he's leading and following. We're trying to be our highest self by giving our truth. Maratonista de quarentena. Dentro de um dicionário formal, maratonas são corridas de longa duração, que ocupam o maior destaque no atletismo por conta do seu enorme desgaste físico e mental. Essas corridas costumam ter um cunho dramático, tendo seu percurso atrelado a dificuldades, para que ao ultrapassar a linha de chegada todos se sintam salvos e seguros. Um dia desses, comecei a relacionar minha quarentena a uma maratona com mini maratonas dentro dela, se é que isso é possível. Após a chegada do coronavírus, eu virei um atleta de primeira. Todo dia uma nova corrida contra o tempo para me manter informado, produtivo, criativo, sociável, midiático e saudável. E quando os dias ruins chegam, aí precisamos ter o dobro de sabedoria para respeitá-los. E é aqui onde minha corrida contra o tempo fica mais difícil. São as armadilhas para nós, maratonistas. Começamos sendo bombardeados por milhões de notícias, o que despertou um medo enorme em mim de perder essa competição. Depois disso, me desliguei totalmente das mídias sociais. Foi a hora de respirar um pouco.
maratonei, no modo mais literal da palavra, toda a filmografia do Kleber Mendonça Filho. Foi tenso e intenso. Senti saudade dos meus amigos, o que resultou, de uma maneira mais cautelosa, a minha volta às redes sociais. Foi incrível recomendar álcool em gel e colocar fofoca em dia com eles. Numa dessas chamadas, até acabei descobrindo que o Shakespeare compôs Macabé durante o período de quarentena. Imagina só! Ainda bem que eu sempre me lembro de que eu não sou o Shakespeare. Eles dizem que é essencial ter metas, mas comecei a lavar as mãos para isso também. Há dias que são mais difíceis do que outros. Eu fico quietinho e só sinto saudade. É aquela saudade, a do sentimento de ultrapassar a linha de chegada. Vamos parar por aqui hoje, tá bom? Tudo certo, a gente se encontra na próxima semana. E se precisar, você pode me ligar. Pablo es una persona que vivió muchas cosas, una persona que sufrió mucho, una persona que vive de alegrías, un artista, un soñador, un enamorado y una persona que con los años descubrió que hay que animarse a vivir. No solamente de lo que uno goza, sino de todo. Hay que aprovechar cada momento. Rita es una creación del público, es una respuesta del público a una reacción y a una necesidad del espectador. Es una mujer con una historia familiar bastante pesada, un padre viudo, una madre que muere en un accidente equino, resbala en bosta y muere desnucada a los 3 añitos de Pili, en caso, y bueno, un padre con una disforia de género importante, y bueno, hice lo que pude y acá estoy. Estoy terminando en 2 semanas una maestría en administración pública en la UBA, yo soy licenciado en relaciones del trabajo, y eso me permitió, mi carrera me permitió ver el mundo del trabajo desde una arista muy social. He trabajado en distintos ámbitos, yo fui personal militar, muchos años y de muchas cosas no se hablaba cuando eras militar, cosas que se sabían y no se hablaban no me importaban, yo le confiaba mi secreto, en este caso que era Rita, a quienes yo quería, y en mi trabajo se sabe de Rita, pero son pocos los que tienen las agallas para venir y decir, che, qué bueno lo que haces o me gusta. Ser drag queen es arte, arte en movimiento constante, es plasmar creatividad. No es imitación, eso mimo, títere. Es darle al público lo que está esperando y a su vez sorprenderlo. Darle lo que no se espera que esté pasando y es una devolución constante. Es retroalimentación, es
servirme del público, chuparles la energía y reflejárselas, devolverles lo que ellos quieren. Como es Rita, es una mujer muy proactiva, no para un segundo, bulinea mucho, mucho bullying es razón de ser, pero también recibe bullying y de él se alimenta. Es una mujer muy inteligente, sabe leer, y lo que tiene en particular Rita es que acepta su cuerpo, esté como esté y esté donde esté, la aceptación del cuerpo es fundamental. ¿Cómo era de chico? De chico era introvertido y extrovertido a la vez. Introvertido en el colegio, sufrí mucho bullying de chico, siendo gay en un conurbano bonaerense duro, viendo a mi familia y a mis padres tratando de entenderme. Entonces muchas veces intentaba reprimir las cosas que sentía o que creía que me podían llegar a pasar. Pero a la vez es una persona extrovertida, es muy, muy alegre, muy, muy teatral en todo lo que hacía. Yo soy Noelia, la hermana mayor de Pablo. Anécdotas tengo de que a él le regalaban para Navidad o Reyes autitos, o sea, de convertirlo, y a mí un peluche o una muñeca, y terminábamos cruzando juguetes, pero era cosa de nosotros, lo hacíamos, cada uno se divertía con lo suyo. Yo gustaba sus autitos y él las muñecas o los peluchitos o lo que fuera que me regalaban de nena. Me acuerdo puntualmente una situación familiar cuando Pablo tendría 15, 16 años, que se reveló su sexualidad en casa. Se puso en palabras lo que se sabía. Y entonces fue bastante caótico. Con los años, mi mamá me contó que en el colegio se hacían reuniones de padres para hablar exclusivamente de mí, de que algo tenían que hacer para cambiarme. Y me dolió, pero crecí contento de seguir siendo quien siempre fui. ¿Ibas a la iglesia, Rita? Sí, me era adicta a comer hostia y el vino, que era, pero en la parroquia, en Domínico, Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vi un videito hace poco de un muchacho que hacía los dos papeles, de hijo, adolescente y de la mamá. Buenísimo, yo digo, qué bien que sabe repetir. Para hacer de mamá se ponía la peluca nada más. Y ponía caras especiales, pero buenísimo, era realmente muy bueno, un videíto esos. Mira, no es una situación que en sí tenga nada de malo, ¿viste? Nada, quiere ponerse en el otro rol para desde ahí desplegar quizás aspectos que también lo vinculen, ¿no? Todos también tenemos aspectos masculinos y femeninos, por decir así. ¿Crees en Dios? No, creo en todo lo que tenga mi cara. Tazas, remeras, llaveros, merchandising oficial. No creo en Dios. No creo en Dios. En nada creo yo. Estuve muchos años metido en la iglesia. Dejé de creer en la iglesia. Porque nada peor que un fiel. Colegas, a muchas debería tenerlas a un mismo nivel. Hay maldad, muchísima maldad, sobra, porque también nos nutrimos de eso. Es como una alimentación que nos hace crecer como comunidad. Pero sí, maldad hay mucha. Me encanta. Se hacen cosas, con los soretes en los zapatos, nos delineamos mal a propósito. Por eso yo siempre llevo maquillaje, no dejo que me maquille nadie. Para delinearme mal ya estoy yo. Nada, hay varias instancias. Una de ellas es un show individual, una perfo individual con una cantante en vivo.
en mi caso me tocó trabajar con Patricia Vilanova, que es una diosa de la canción, una voz increíble, egresada del Teatro Colón. Tenemos un show individual, después se pasaría una instancia de batalla, otra instancia de batalla y luego una final. Si sabes hacer bien las cosas y sos buena, fácil tres o cuatro veces en esa noche vas a tener que performar. Me pareció bien, me pareció que lo di todo y sí, creo, no sé si fue justo o no, yo me divertí, es lo que importa, y creo que el público se divirtió bastante. No soy de llevar estas competiciones a mis amigos o a mi familia para tener más gritos, dejo que el público sea el juez. De llorar, sinceramente, hace mucho tiempo. Creo que tenemos en la vida cierta capacidad de lágrimas y ya las agoté de chiquita con todo el sufrimiento. ¿Te discriminaron alguna vez? ¿Te sentiste mal en algún lugar? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada dos fines de semana veo historias de chicos drags donde che, me asaltaron, me cagaron a trompadas por ser gay, por estar montada. A mí me ha pasado. De que me caguen a trompadas por estar montada en la puerta de un boliche. Empezaron a gritarme guarangadas, cosas muy fuertes. Y yo, chicos, estoy trabajando, por favor. Y quien estaba conmigo, que era mi pareja en ese entonces, saltó a defenderme y bueno, nos cagaron a trompadas a los dos. A mí me rompieron la nariz, cicatrices en la cara. Y el boliche no hacía nada. Los patobicas nos miraban y se reían, de hecho. Yo necesitaba atención médica, me mandaron a cambiar una estación de servicio, que acá no vas a entrar así. Hasta que la chica que me contrató para el evento me dijo, te pido mis disculpas. Me metieron en un baño de discapacitados y... porque ese siempre es el lugar para la drag. El baño de discapacitados es como el mejor camarín que puedes tener o el mejor lugar para que nadie te vea. Y lo cierto es que, nada, me estaba cambiando, estaba intentando que me pague la hemorragia de la nariz, porque nunca una atención médica. Y yo estaba en ropa interior, intentando vestirme para volver de Palermo a Wilde, 4 de la mañana, y venía el personal de boliche, abría la puerta, a ver qué estabas haciendo, se reían y se iban. Entonces, es muy humillante, muy humillante. Pero bueno, historias así hay muchísimas. Y no fue hace tanto. No fue hace tanto. Sorprende todavía eso. Sí. Hola, soy Rita de Salvaje. Muchas gracias por haber visto el documental. Muchas gracias por haber colaborado para la elaboración, la creación y la puesta en escena de este documental. Quería pedirles por favor que no dejen de bancar y de soportar a sus drags locales, es muy importante, independientemente de que a veces las que están afuera son más lindas, es importante que mantengamos vivo el arte drag, que es un arte hermoso. Y no es fácil muchas veces estar enferma, sentirse mal y tener que ponerle energías para animarlos y darles lo mejor para que lo hagan. Hay que ser muy hombre muchas veces para subirse en los tacos que nos subimos, salir a la calle como salimos y encima pretender que nos respeten. Hay que tener unos huevos muy grandes y hay que saber esconderlos muy bien para imponernos el respeto que nos merecemos. Así que la próxima vez que pasen con un auto, en lugar de gritarnos puto o maraca o lo que nos griten, apláudanos, felicítennos, porque estoy, o al menos yo estoy muy orgullosa de lo que hago. Y todo lo que hago lo hago por el público y para el amor que me da el público. Nos vemos. You blew my mind.
We'll be right back.
Weder Sie noch sonst irgendjemand wird mir sagen, was ich zu tun habe. Und ich sage Ihnen noch was. Wie es um meine Finanzen steht, geht Sie einen Dreck an. Nein, ich werde nicht mehr zu den Sitzungen kommen. Und Sie werden sehen, die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Hallo? Erika Gabler vom Jugendamt. Ich habe Ihrer Mutter versprochen, auf Sie aufzupassen, bis sie groß ist. Naja, jetzt ist sie 10. Ich bin 9. Das Foto ist nach Ihrem Auftritt in der Oper entstanden. Kurz vor dem Unfall. Als Andenken an deine Mutter. Bist du nicht mehr so oft alleine? Ja, Papa. Das habe ich für dich gemalt. Das sind wir, wenn du mich im Heim besuchen kommst. Na dann, auf Wiedersehen, Herr Carol. Ich hoffe, Sie bekommen Ihre Geldprobleme schnell in den Griff. Kommst du? Hallo Anna, meine Hübsche. Na, wie war die Schule? Schön, ich habe was für dich gemacht. Lass mich raten. Mama als Ballerina auf der Bühne. Nein, Mama. Das ist der Schmetterling und das ist die Elster, die beide einen Ausflug gemacht haben, sich nach vielen, vielen Jahren wiedergesehen haben. Ja, leben denn Schmetterlinge viele, viele Jahre? Mama, die leben uns endlich hin. Ach so, ja, Entschuldigung. Du musst dich doch mit Schmetterlingen auskennen. Entschuldigung, das tut mir leid.
Tut mir leid. Encima, se llevó la planchita y la mini pyme. No, bueno, yo la había comprado para ella, ¿no? Sí, pero te dejó sin el pan y sin la torta. No, está bien así, ¿no? ¿Y entonces? Si es no, es no. Ahora me estoy mudando yo. Acá es como nosotros decimos que es. Y al que no le gusta se va o se jode. No entiendo qué tiene nada que ver con eso, con lo que le habló. Bueno, ya está, ahora lo resolvemos. Es muy sencillo, flaco. La princesa llegó tarde, muy tarde. Y lo cierto es que... ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa... Gustaría que nos mudemos juntos. Mis ojos al cerrar... ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué está pensando en esas situaciones? Temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve... Perdóname, no quiero ser cortante, pero... No, perdóname yo, ¿no? No sé, Andrés, tampoco nos conocemos tanto a nosotros, ¿no? Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Man, son, what's she still doing here? Did you know Olivia was suspended from school? I didn't even know you could get suspended in kindergarten. Tell your grandfather what you did. I told my teacher go fuck herself. You what? What do you got for us, John? Ben is still trying to reshoot that little Saturday Night Fever flick. And I got my new Tony Manero and my new Stephanie Mangano. Did you hear Charlie got a part in a play? Oh, I'm supposed to be impressed. We open on Friday, and I don't even feel like I know my part, and I'm the lead. I gotta hear from Quantico that this Jude kid might have been taken out by the mob. Charlie has what it takes. And this movie's better than the original movie. I'll take care of everything. Your little friend Eddie, he put both of you in some deep shit. Now who's ready to make the best film remake of a film remake ever? Hit it! That's what I'm talking about. Wait! You have a story okay, that needs to be told. Holy shit! It's just a dumb disco movie. What are you talking about? This is the opportunity of a lifetime. We can't just pass it up. Take this, because I want to help. Fuck is wrong with you guys? Who the hell am I kidding? Trying to make a movie. Survey says... Now, do you want to be like one of those actors that's here today and gone tomorrow? No. Stop. Freedom, motherfucker. We're making a film! Bye, dickhead. Hey. You're no fucking celebrity. You're a fucking clown. We are witnessing film history before our very eyes. I thought he was gay. He's always hanging out with that other guy.
Voy pa'l baile, necesito un exorcismo. Necesito sentir, necesito sentir. Voy pa'l baile, pero baby, no es lo mismo. No es lo mismo si no estás. No es lo mismo si no estás. Con o sin disfraz. No es lo mismo si no estás. Con o sin disfraz. No es lo mismo. Salam alaikum. مرحبا بكم في المغرب ونتمنى ان نشوفكم دائما ونتمنى نشوفكم بزاف ديال المرات وانتم دخلتوا لنا لقلبنا وكنحبوكم بزاف ونتمنوا انكم تجيو ماشي مره ماشي ثلاثه ماشي اربعه وكنشكركم للزياره ديالتكم لينا ونتمنوا ان نتلاقاو معكم في شي ساعه تكون زوينه والله يوفق وفق جميع أمة سيدنا محمد زائد المسيحيين زائد اليهود زائد كل شيء شالوم هالو سلام عليكم ومرحبا بكم María, contéstame lo que te pregunté. Ayer la mamá de Isabel me dijo que un muchacho te estaba mirando por demás en la puerta. ¿Me puedes decir por qué? No lo vi. Seguro es el hermano de alguien. ¿Cómo no lo vas a ver? A mí no me mientas.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Contanos, dale. Dale, no le vamos a decir a nadie. No se escucha a nadie, aparte. Dale. No sé cómo hizo para que no lo vean las hermanas. Apenas salí, bajé al patio de atrás y ahí estaba esperándome. Lo primero que hizo fue darme un beso. Vamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subí a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pero mirá qué hermosa esquina para delinquir. Poco transitada, la iluminación es tenue. Pero, ¿por qué el índice de criminalidad descendió tanto en esta intersección? Debe ser porque está protegida por un agente implacable, entrenado, infranqueable en un hipotético caso de ataque por ambas veredas. Un arma letal en su mera humanidad. Ese golpe rompe dos hipotéticas costillas. Así es como se construye una ciudad mejor. Con compromiso.